joven, bienvenidos a mi cocina. El día de hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa coliflor estilo alitas, de esas que son súper picositas y súper crujientes. Esas mismas vamos a hacer, pero en su versión saludable. Si es que sí te parece, manos a la obra. Lo primero que vamos a necesitar es media coliflor grande en floretes, como esta. Y vamos a empezar con los condimentos. Vamos a utilizar una cucharadita de cebolla deshidratada, una cucharadita de comino molido, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de paprika, una cucharadita de sal y vamos a mezclar todo súper, súper bien. Ya que está todo súper bien mezclado, vamos a agregar leche de almendra, 350 mililitros, y un cuarto de taza de vinagre de manzana con madre. Y vamos a mezclar. Vamos a llevar nuestra mezcla al refrigerador por 30 minutos. Para nuestras harinas vamos a mezclar una taza de harina de avena con dos cucharadas de fécula. Yo elegí de maíz, pero puedes elegir de arroz integral, de tapioca, de la que encuentres. Vamos a pasar nuestras alitas por la harina. Mira qué delicia, pero falta todavía un paso. Si las queremos súper picositas, yo lo que te sugiero es utilizar esta salsa, que es la única que he encontrado que no tiene azúcar añadida y que los ingredientes que tiene son saludables. Entonces, acompáñame en este siguiente paso para hacer nuestras alitas de coliflor súper picantes. Pues ahora sí, listas nuestras alitas, unas picantes y unas sin picar, y pues lo que queda es que las pruebe. ¡Buenísimas!